Muy buenas a todos, YouTubers, sean bienvenidos a este primer tutorial. Hace mucho que no hacemos tutoriales en este canal, pero este me lo habían pedido muchísimo. Y bueno, es cómo hacer el efecto de seguimiento de reloj, como lo podrán estar viendo en pantalla. Es un efecto realmente bastante sencillo de hacer si tienes un poco de conocimientos en Adobe After Effects. Así que, pues sin nada más que decir, vamos a la computadora para enseñar cómo se hace. Antes de comenzar, les quiero comentar que este procedimiento es bastante sencillo. Simplemente ocuparemos el software de After Effects, se puede hacer también en Final Cut, en Adobe Premiere, pero es un proceso un poco más complicado, por decirlo así. Bueno, lo primero que vamos a hacer es grabar la toma. Estoy simplemente en mi cámara grabando y vamos a seleccionar un objeto. En este caso va a ser el Moto 360 que tengo yo. Vamos a hacer la toma del objeto. En este caso vamos a estar viendo. Y tenemos que ver que el reloj, todo lo que vayamos a hacer, tenga por lo menos un punto en lo que nos podamos basar para hacer el tracking. El tracking, que eso después lo haremos en el software de After Effects en este caso. Sí, les comentaba que se puede hacer en Adobe Premiere en Final Cut, pero es un poco más tardado porque es irte fotograma por fotograma para crear este efecto. Así que vamos a pasar al software de edición. Bueno, estamos aquí adentro del After Effects. Le vamos a dar primeramente en nueva composición. Quiero aclarar que esta versión es CC. Tengo entendido que también se puede hacer con CS6. Y bueno, le vamos a dar nueva composición y vamos a seleccionar las configuraciones con las que hayamos grabado este video. En este caso, yo lo grabé a 920 píxeles por 1080p, una resolución Full HD, y además a 30 fotogramas por segundo. En este caso lo encontramos todo bien. Si ustedes tiraron en 60 fotogramas por segundo, lo pueden seleccionar aquí sin ninguna clase de problemas. Y la duración, yo les recomendaría que durara 30 segundos para que le dé un poco más de espacio donde trabajar. O si no, pueden seleccionar simplemente lo que se hayan tardado en su video. Yo en este caso me tardé menos de 10 segundos en hacer esta toma. Así que le voy a dar OK. Y automáticamente se nos va a generar una línea del tiempo. Y aquí es donde vamos a insertar nuestro video que hayamos grabado. Vamos a abrir la carpeta donde lo tengamos y lo vamos a arrastrar al proyecto. Estando aquí ya lo podemos arrastrar directamente a nuestra línea del tiempo aquí abajo. Y aquí nos saldrá nuestro video en el cual vamos a poder realizar todo este tracking. Y pues bueno, primeramente vamos a insertar un texto con la herramienta de texto superior que nos encontramos por aquí. Y vamos a escribir un texto que en este caso será Moto 360. Ya insertado el texto, podemos seleccionar el font en caso de que ustedes lo necesiten. Tamaño de letra, en este caso yo lo dejaré así. Y pues bueno, vamos a ir a la pestaña de abajo que nos dice Tracker. En caso de que ustedes no vean esta herramienta en After Effects, le vamos a dar en Window y nos va a decir Tracker en esta opción, si es que ustedes no la tienen activada. Así que vamos a seleccionar el video que nosotros hayamos grabado y nos vamos a picar aquí en Track Motion. Nos va a salir una pequeña herramienta con la cual vamos a seleccionar un punto el cual le vamos a hacer tracking. En este caso yo voy a seleccionar la puntita del reloj como el botoncito que trae el Moto 360. Si ustedes están grabando celulares, normalmente este efecto se suele poner en las cámaras, así que le vamos a dar en la flechita abajo y le vamos a dar analizar. Automáticamente nos va a empezar a analizar y como podemos ver no quedó del todo perfecto, así que lo voy a regresar totalmente. En este caso lo podemos realizar fotograma por fotograma para realizar un traqueo mucho más efectivo. En este caso lo voy a realizar de esta manera. Como podemos observar, perdemos un momento de traqueo aquí. Vamos a ir moviendo poco a poco sin perder el traqueo de este objetivo. Hasta finalizar con el traqueo de este video. Así que podremos ver que ya todos los puntos del video fueron traqueados. Así que vamos a observar que aquí nos va a decir Edit Target. Aquí tenemos que estar seguros de que esté seleccionado el texto. Le daremos OK y le vamos a dar en Apply. Nos va a decir que si en las dimensiones X y Y, y nosotros le daremos que OK. Cuando terminemos de hacer esto, vamos a observar que el efecto ya fue aplicado dentro de este video. Así que lo primero que haremos será darle un poco de blur, un poco de más fluidez al texto, por decirlo así. Así que vamos a picar a esta pequeña herramienta y cuando la piquemos vamos a ver que se va a ver un poco más fluido, le va a dar un poco más de
efecto de desenfoque para lograr un movimiento mucho más fluido. Y después de esto vamos a seleccionar el objeto del texto, le vamos a dar en transform y aquí nos va a salir en la posición que ha tomado este texto. En este caso lo vamos a seleccionar todo en la línea de tiempo. Vamos a seleccionar la posición en la que nosotros queramos poner este texto. Si lo queremos poner por aquí, si lo queremos poner por acá, si lo queremos poner por acá o si lo queremos poner por acá. En este caso yo lo quiero poner de este lado. Entonces vamos a cerrar todo esto, vamos a seleccionar y ahora vamos a ver que el texto obviamente se ha cambiado de posición. Ahora, para hacer el efecto como de entrada, vamos a seleccionar en el inicio del video, vamos a seleccionar la opacidad. Bajamos totalmente, avanzamos 4 fotogramas, ampliaremos al 100 la opacidad, nos iremos al final del video, vamos a integrar otro keyframe, vamos a darle otros 4 fotogramas y seleccionaremos 0. Para que nos quede este efecto como de entrada del video y no se vea un poco solo este efecto. Así que este sería simplemente la forma de realizar el video. Después de esto simplemente vamos a presionar Control M y nos va a decir Quantum Render. Esta es la fila de renderizado, vamos a darle en renderizar y automáticamente se nos va a renderizar este video. Y como podremos observar, el resultado del video es como el que vimos. Vean cómo se nota un desenfoque en movimiento dentro de este video. Y se puede hacer con videos mucho más largos. Este solo es como un pequeño ejemplo de lo que se puede realizar. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, dejen su like. O si no, dejen su dislike. Dejen los comentarios si les ha agradado este tipo de tutoriales para hacer sus propios videos. Así que nos vemos hasta el próximo video. Chao.